Yo he criado, mira, he criado oveja, guacha, cordero guacho, ternero guacho. Y así he criado en Corrientes, así pude tener mi casa, pude tener mi auto. Y acá los mismos también, así pudimos tener, o queremos comprarnos alguna cosa, vendemos nuestro animalito que tenemos y criamos así. Y las ovejas también lo mismo, fue así, casi todas son guachas que criamos. Mi marido Antonio cuida la hacienda. Él la esquila, viste, cuando él esquila, que me aparta la lana, me dice, acá está la avenida, elegir la lana que va a querer y lo que ya no sirve, ella va poniendo aparte. Y el resto que yo dejo para ocupar. Y le ayuda a él a buscar las bolsas, y yo lo que voy sirviendo voy metiendo todo en las bolsas, lo que a mí me sirve. Él va esquilando y yo voy guardando. Ese es todo, todos los años. Siempre yo me dedicaba a hacer el trabajo de la lana, porque siempre me gustó, porque mi mamá trabajaba mucho en eso. Le gustaba mucho ella trabajar eso, ese era el oficio de ella. Y yo veía que ella hacía, y yo de ella no me aprendí, porque ella tampoco me enseñó, porque yo a los 18 años yo me casé y me fui de mi casa. Me fui de un mes o dos que estuve en el pueblo, pues ya me fui a trabajar al campo, hasta el día de hoy. No da, para mí no da trabajo en nada. Al menos pues ya es mi oficio, ya me acostumbro de hacer. Y busco cuando no tengo que ir a buscar, revisar las bolsas. Y voy vuelta a revisar, a veces encuentro alguno para hilar. Entonces ya hilo y guardo. Atendemos nuestra vida.
Los toldos es de principios mapuche. Sus primeros habitantes fue el lonco Ignacio Coliqueo, que vino de Chile, de Temuco, con su gente. Él se instaló en 1862 aproximadamente en un lugar llamado La Azotea, de aquí a 6 kilómetros de la entrada de lo que es la tribu de Coliqueo. El tejido, lo que es el huitral, que es el telar, es milenario. Ya tenemos estadísticamente de la historia que ya en el 1800 se llevaban 5.000 ponchos para la corona de España. Así que ya nuestras tejedoras mapuche le compraba España para llevarlo para allá, ¿no? O directamente le hacían intercambio. Ahora, para nosotros, dentro de la cultura, es algo primordial y ancestral y que tiene una carga cultural tremenda, ¿no? Porque la mujer fue la encargada de abrigar a su gente, de a través del huitral hacer los enseres de la casa y transmitir a través del imín, de los dibujos, aún recetas medicinales para las nuevas matrimonios que se iban formando en la comunidad. Los colores también hablan a quién pertenece. El negro lo podemos representar con la nobleza, el azul con la parte del cosmos, con aquel hombre visionario y el rojo de la valentía. Hoy en la actualidad, nosotros para hacer los ponchos que le estamos haciendo a los loncos, a los huerquén, los loncos son comúnmente caciques o son las cabezas de las comunidades y los huerquén son los mensajeros, debemos conocerlo y ellos siempre nos dicen, bueno, usted fíjese cómo soy yo. Y de acuerdo a eso, hágame el dibujo. Ese es el respeto que ellos tienen hacia las tejedoras y el respeto que nosotros también tenemos hacia ellos, ¿no? Que el poncho, el mancún, sea una carta leída de cómo es la persona. Somos descendientes de Manuel Grande, uno de los caciques, que residían en Azul. Manuel Grande como que proporcionó eso de hacer el telar, o sea, porque mi abuela hacía el telar pampa y ella eligió, pero mi tatarabuela hacía ponchos, matra, hilaba lana, tiñía. La mamá de mi abuela también, pero no vendía. O sea, mi tatarabuela sí intercambiaba con el hombre blanco, ya la mamá de mi abuela lo hacía para la casa. El telar pampa está altamente vinculado con lo criollo, justamente porque hubo una adaptación muy grande del pueblo originario con el hombre blanco, por sobrevivencia. Y como yo en Azul hay un montón de casos, ¿no? En el caso de que, bueno, mi tatarabuela india, la hija india se casa con un criollo, de ahí tienen a mi abuela se casa con un vasco, después mi papá con una italiana, cuando llega a mí, pero no. No sé, en la sangre, ¿no? Porque la cara ya no está. Entonces, por eso como que se entremezcla muchísimo. El tema del poncho, los colores, el telar pampa y la raza, la sangre.
las herramientas de trabajo, la pala y los palitos, eran de mi tatarabuela. O sea, pasaron a mi abuela y de mi abuela para mí. Que te llegue eso en las manos después de tantos años, tiene todo un significado, no es así nomás. Entonces mi abuela, como siempre, siempre dijo ella, pero el telar se lo dijo a Verón. Y dio la casualidad que a mí también me gustó. Y en nuestra familia específicamente fue lindo porque ella aprendió con su abuela, se saltó una generación y me enseñó a mí. Entonces fue como de abuela a nieta. O sea, que yo me siente a tejer, mi trabajo tiene que ser mejor y más perfecto y más prolijo por todas las generaciones. O sea, llega a mis manos de las manos de mi familia, de manos indias. O sea, sentarse a hacer eso es ir en contra de los tiempos. Hay pullover que se puede hacer, que puedo hacer yo también pullover de lana, comprar la lana y hacer las boinas también. Pero me gustó más de esto hacer porque me piden mucho la gente. Si no, no hacía. Si yo no tenía entrada, yo no hacía los pullover. Pero como tengo entrada, voy haciendo. Y me gusta. El día que no tengo oveja, bueno, ahí se termina la hilada. El tejido artesanal no se está perdiendo, se está cada vez más aumentando más. Igual como el otro año, yo el otro año parece que hice menos, pero a la vez estoy haciendo más porque cada vez me viene más. Porque yo en mes de enero nunca suelo hilar todavía. Tengo mes de diciembre guardado lana, pero tengo para mes de febrero, marzo. Ahora mes de enero empecé a hacer ya los pullovers. Todo es lana criolla. Me piden pullover, me piden chaleco, me piden las boinas, lo que más me piden son eso. 15 o 20 pullover por año hago, los pedidos, por ahí un poco más, pero siempre estoy haciendo. Thank you.
llevo muy poco. A ver. No que se rotó hace mucho. ¿Está rotando? No sé por qué. Será la acá. Esa no, a lo mejor está muy, muy tensado acá. Vamos a bajar, vamos a soltarlo un poquito. ¿Lo afloja? Sí. No ve que retorce. Ah, sí, está retorciendo. Sí, se retorce. A ver ahí. Pero acá va a tener que cortar y destorcer esto. Ahí está. A ver ahora. ¿Va a ir a andar? Capaz que sí. Sí, no, entonces acá iré. Sí. Para mí tejer es un compromiso con mi identidad mapuche, es una forma de poder dejar a través de mis manos parte de mi cultura, es entrar en ella. Yo lo hago con mucha alegría porque estar frente al huitral es caminar por los hilos, es entrar en ese camino de cada hilo y ver también nuestras equivocaciones, porque también nos equivocamos. Y nos refleja a mí personalmente las equivocaciones que en la vida uno ha tenido, ¿no? Así que el huitral no es un simple arte de tejer, sino que también nos enseña una parte filosófica de nuestra vida. Nosotros festejamos el Huinoche Panto. Vuelve el año. Vuelve el año, el renuevo de la naturaleza. Al ser nosotros parte de ella, tenemos que renovar. Tenemos que renovar nuestro Nehuen, nuestra fuerza espiritual. Eso es importante, el orgullo de tener asumida la identidad como mapuche. Y que hoy por hoy no fuimos como muchos... Principalmente en las escuelas dicen los mapuches vivían, hacían, comían. No, los mapuches somos, estamos, comemos, vestimos y tenemos nuestra ceremonia, tenemos nuestro arte, tenemos nuestro mapuzungún y tenemos nuestro territorio. Ask
El Museo de Azul se dedicó a la cultura, a preservar la historia de Azul. Y dentro de esas piezas hay trabajos de mi tatarabuela. Mi abuela era maestra artesana. O sea, como eso también hay una connotación de ser maestro y encontrar el alumno indicado. Porque como tiene que transmitir tanto, tanto, es como casi contarle un secreto a alguien. Es como que uno está transmitiendo más. Cuando mi abuela lo retomó, nadie hablaba del telar ni del otro, estaba como escondido. A mí me gusta que se retome y que se preserve. Pero que se preserve bien. No, yo entiendo el tiempo moderno, yo entiendo que hoy todo se fusiona, como que está perfecto también porque es una tendencia del ser humano. Pero avisando y diciendo e informando. Yo también hago pequeñas variaciones en los dibujos, pero respetando respetando su esencia. Entonces, en un punto yo estaba de acuerdo con mi abuela, en el transmitir, pero bien. Porque no es solo unos hilitos en un telar, significa muchísimo más. O sea, es mucho más profundo. O sea, no estamos hablando de algo descartable, estamos hablando de algo que es nuestra esencia como seres humanos, mía, tuya, de todos nosotros. Entonces me parece que eso merece un cariño y un respeto. Yo igual la tengo muy conmigo a mi abuela. O sea, para mí ya el hecho de tejer cada vez que yo pego una trama o cada vez que tejo algo es tenerla. O sea, me dejó algo, digo, para siempre. Y sí, gaucho hay por todos lados. Para mí, todos son iguales. Me parece que son una gente muy, muy bueno. Te reciben como si fuera que ellos te conocen años y años. Porque nosotros cuando salimos y vamos a un baile, es como si fuera que ellos te están conociendo. Te ves de gaucho, te preguntan de qué parte son y todo. Y ellos se ponen a charlar con vos. Con el gaucho y con el mapuche han tenido mucha relación porque en lo que es la tribu no solamente mapuche han vivido, sino que hubo mapuches que se han casado con gente blanca, con huinca. Entonces ya se han adaptado también a las costumbres, ¿no? Y han tenido muy buena relación, han aprendido tanto de uno como de otro. Ojalá yo tenga hijos o algún sobrino, nieto que le guste y que siga en la familia, es lindo. Pero yo pienso que nace con el don. O sea, como que uno ya hay algo en la sangre que te pide, como una forma silenciosa de decir acá estuvimos y no vas a poder apagar una huella. Tierra 2.